Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estoy convencido que a todos vosotros, si tenéis un gato en casa, en más de una ocasión os habrá pasado lo siguiente. Estáis buscando al gato, lo llamáis insistentemente por su nombre y el gato no aparece. Y claro, es normal que en ese primer momento te preguntes, oye, o mi gato es sordo o no entiende su nombre. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros si de verdad los gatos entienden su nombre cuando les llamas. Y lógicamente, en la segunda parte del vídeo, os voy a dar un consejo, un truco casero sencillísimo para que de verdad os respondan, ¿eh? Que os respondan claramente y sepáis a ciencia cierta que de verdad el gato está en casa. Esto os va a ser francamente muy útil para lo antes posible poder detectar que el gato pues no está en casa, se ha escapado, se ha ido y podáis empezar a buscarlo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, de aquí os lo cuento. Mirad, aunque os parezca increíble, os parezca algo inaudito, hay científicos que se han dedicado a estudiar la manera de darle respuesta a esta pregunta de si los gatos de verdad entienden su nombre. Esto en concreto se ha llevado a cabo una serie de estudios en Japón. Os pondré el estudio en concreto aquí en la descripción porque de verdad es de lo más curioso y distraído. Esto, ahí hay una serie de biólogos japoneses que lo que hicieron fue coger un amplio número de gatos junto con sus propietarios, una prueba increíble, y lo sometieron a distintos tipos de test. El más común de los test era que una persona hablaba al gato, le soltaba cuatro, cinco o seis palabras, y dentro de esas palabras incluía el nombre del gato. Y claro, el gato estaba enfocado por varias cámaras y analizaban las posibles reacciones que tuviese el gato al oír dentro de una frase su propio nombre. Porque lo que sí que está claro es que los gestos que emite el gato no son nunca tan efusivos como los del perro. Y demostraron que sí, que la gran mayoría de gatos al oír su nombre, incluso en una frase que no tiene mucho sentido, pero que se les nombra a ellos, pues lógicamente sí que reaccionaban. También se vio que, y esto fue divertidísimo, a mí me hubiese gustado verlo cómo lo hacían, cogían al gato y lo enfrentaban, lo sentaban, por decirlo de alguna manera, delante de un ordenador y le hacían pasar imágenes de varios gatos que el gato conocía. Y justo cuando le ponían la imagen de un gato en concreto, pues el gato oía en una voz que emitía el ordenador el nombre de dicho gato. Hasta que, para hacerle un poco la puñeta al gato, le ponían la fotografía de un gato y le nombraban un nombre distinto al que de verdad que tenía el gato. Y al parecer muchos gatos reaccionaban como diciendo, oye, que ese no se llama así. Esto, vamos, esto es una interpretación que hicieron los que estaban allí. Y Pero bueno, yo me claro, imagino. y entonces tú dices, si de verdad saben reconocer su nombre, ¿por qué no responden a cuando les llamamos? Porque ya está claro que saben reconocer y claramente cuando les llamas por su nombre. Pues básicamente porque el gato no te considera, a diferencia del perro, un ser superior, por llamarlo de alguna manera, te considera como un igual. Y si él en ese momento no le interesa por la razón X, pues sinceramente no va a responder, no va a acudir a tu llamada y puede que aparezca al cabo de un par de horas o tres escondido dentro de un armario, de un cajón o debajo de la cama. Pero Bueno, todo sin tiene duda. sus trucos y hay trucos para llamar al gato y que te responda. El más clásico y el más sencillo es educar al gato desde el primer día que lo tenéis en casa a nombrarle, llamarle justo por su nombre en el momento que le ponéis la comida. Tú imagínate, tu gato se llama Hércules o Félix. Yo tengo en casa un gato que se llama Félix. Félix a comer y Félix sabe que cuando oye Félix liga automáticamente el sonido de Félix con que le vas a dar de comer. Esto se refuerza mucho más y os recomiendo que lo hagáis emitiendo algún tipo de sonido cada vez que lo llaméis para darle de comer. Por ejemplo, si le das la comida, le das croquetas o pienso seco en un envase de estos de plástico duro, aprieta el plástico, que emita el sonido clásico del plástico arrugado, de manera que oiga su nombre, Félix en este caso, junto con el sonido del plástico, que lo asocie.
Esto te va a ser muy práctico. Te parecen una chorrada, pero de chorrada no tiene nada. Y esto te va a ser práctico porque el día en que tu gato, por la razón que sea, se vaya de casa, haya olido o detectado una gata en celo, o por la razón que sea, hay miles de causas que os explicaba en este vídeo de por qué se van los gatos de casa, pues tú salgas a buscarlo, no solamente llamándole por su nombre, sino repitiendo el sonido que emitías cuando le llamabas para darle de comer. Ya sea el plástico o ya sea, si tienes el alimento en una lata, el sonido que tú decidas, pero que sea siempre el Pero, mismo. Es un pequeño consejo que te permitirá, ya te digo, recuperar mucho más fácilmente y en menos tiempo a cualquier gato que se te extravíe, que salga de casa, que se vaya, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.